en busca de un acuerdo comercial post-Brexit que se hace esperar. Las negociaciones podrían prolongarse mientras haya progresos y los negociadores aún creen que es posible. Al borde de una salida por las bravas, la esperanza es lo último que se pierde y ambas partes se han comprometido a dar un impulso final antes del 1 de enero, día en que se acaba el periodo de transición. Aquí estamos a 2 semanas del Brexit y aún no sabemos cuáles serán las reglas y cómo ajustarnos a ellas, decía este director de operaciones del sector alimenticio. Además, el 31 de diciembre es la peor época del año para hacer este cambio. Es un momento muy complicado para nosotros con la Navidad. Con las tiendas llenas, la cadena de suministros está bajo presión, sin mencionar las restricciones de la pandemia. Todo es más lento y requiere más tiempo. Por eso, la cadena de suministros tiene el triple de presión, mientras parece que nos dirigimos a un Brexit sin acuerdo. Esta cadena anticipa una subida de aranceles de cerca de un 20% sobre las importaciones y exportaciones de alimentos si no se llega a un acuerdo comercial. Los precios al consumidor subirán. Siguen las conversaciones y aumentan las preocupaciones sobre un posible Brexit sin acuerdo. Supermercados como el que tengo atrás se preguntan si habrá nuevos aranceles y tendrán que subir los precios al consumidor. La cadena comercial Tesco ya ha anunciado un incremento de los precios de hasta un 5% para fines de febrero del año que viene. Y esa es la preocupación inmediata de mucha gente en caso de un Brexit sin acuerdo, informa Victoria Smith desde Londres.